Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque yo soy Mokedex, voltando un video más. Y bueno, pues estoy en un nuevo video de noticias. Probablemente se preguntarán por qué no subiste video de análisis fenomenal de SmackDown. Y es que la verdad no hay nada interesante. O sea, cuando un show no es tan interesante, no es tan fácil hacer un análisis, porque no sabes qué resaltar del programa. Así que lastimosamente iba a ser un video bastante malo, bastante corto, y por esa misma razón decidí no hacer el video de análisis. Así que lo siento mucho, pero no es mi culpa, es culpa del propio SmackDown. Así que, para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. Luego de la emisión del programa SmackDown Live de WWE esta semana, se han añadido más nombres a la cartelera del evento Survivor Series. Este año, al igual que el año pasado, las marcas de Raw y SmackDown se verán las caras en varias luchas, por lo que esta semana SmackDown ha confirmado a varios de sus representantes. Survivor Series se celebrará el 19 de noviembre desde el Toyota Center de Houston, Texas. La cartelera hasta el momento está anunciada de la siguiente manera. Campeón universal de WWE versus el campeón de WWE, Brock Lesnar con Paul Heyman versus Jinder Mahal con Samir y Sunil Singh. Lucha de eliminación de hombres estilo Survivor Series, equipo de Raw 5 nombres por confirmarse versus equipo de SmackDown Randy Orton y 4 nombres por confirmarse. Lucha de eliminación de mujeres estilo Survivor Series, equipo de Raw Alicia Fox y 4 nombres por confirmarse, versus el equipo de SmackDown que son Becky Lynch, Carmella, Tamina, Naomi, Charlotte Flair y James Hemsworth y Lana, que ya saben, son como los managers de estos luchadores. Que por cierto, yo creo que alguna de esas luchadoras por alguna situación no va a poder participar, y yo creo que va a participar Paige. No sé, es un instinto masculino que tengo. Campeón intercontinental versus el campeón de Estados Unidos, The Miz versus Baron Corbin. Campeona de mujeres de Raw versus campeona de mujeres de SmackDown, Alexa Bliss versus Natalia. Campeones de parejas de Raw versus campeones de parejas de SmackDown, Seth Rollins y Dean Ambrose versus Los Uso, Chimi y Jey Uso. Survivor Series está a la vuelta de la esquina y todo indica que habrá otra invasión de roster antes de que llegue el día del evento. El lunes, durante las grabaciones de Monday Night Raw, una gran cantidad de luchadores de SmackDown intervinieron en el show, provocando el caos y la destrucción tras vestidores con el objetivo de intimidar a sus futuros adversarios. Está previsto que la próxima vez que eso suceda será en el show azul, aunque no se ha concretado una fecha específica. Según apunta la cuenta de Twitter WrestleBots, al no aparecer en el programa de esta noche de SmackDown Live en Milwaukee, los creativos estarían pensando en hacer otra invasión por parte del roster de Raw y tienen dos opciones: la próxima semana en Old Fork, Virginia, o el 14 de noviembre previo al pay-per-view en Charlotte, Carolina del Norte. Cabe destacar que es casi imposible que la invasión suceda el 6 y 7 de noviembre, porque SmackDown celebra un nuevo episodio desde Manchester, mientras que Raw celebra a cabo un show en Birmingham casi a la misma hora. En el caso de Norfolk y Charlotte, todo es posible porque Raw no celebra ningún show en los días de emisión de SmackDown. Neville ha sido eliminado del video de apertura de 205 Live. De esta manera, WWE daría a entender que el británico estaría cerca de abandonar la empresa. Durante la emisión de esta semana de 205 Live, se pudo apreciar cómo WWE ha hecho cambios en el video de inicio. En el opening se ha eliminado todo material en el que aparecía el ex campeón de pesos cruceros. Esto indicaría que WWE consideraría que el británico está fuera de sus filas. Sin embargo, aún no se ha hecho oficial su salida, ya que Neville hizo la petición para cesar su contrato, pero WWE no lo aceptó. Tal y como se ha informado, Neville abandonó Raw para mostrar su descontento con la empresa. Una de las razones sería no haber incluido su combate contra Austin Aries en el DVD de WrestleMania 33, no solo perdiendo los pagos por cada venta del DVD, sino que lo consideró una falta de respeto hacia su trabajo. Tras su abandono, empezaron a surgir rumores sobre el descontento de algunos luchadores por su situación en el roster. Sinceramente no entiendo mucho esta situación, tengo que decir que se me hace muy extraño que no se oficialice la salida de Neville cuando con Austin Aries fue inmediato, ¿saben? Fue muy inmediato, casi se supo en el mismo día en que se hizo oficial. Entonces, en el caso de Neville, es muy extraño porque se está perdiendo mucho tiempo, y además no solamente eso, sino que hizo kayfabe en su amor con esa situación, así que es muy raro. Tal y como se ha informado, Nia Jax no ha aparecido esta semana en Raw. Durante estos días ha habido multitud de informaciones al respecto.
tales como una lesión o enfermedad. Sin embargo, Sport Illustrated ha informado el motivo real y la persona que le sugirió irse, que fue su primo Tony Johnson, más conocido como The Rock. Según un informe prestigioso medio, Jax abandonó Raw porque no le gustaba la idea de perder limpiamente ante Sasha Banks en TLC. En principio, Jax iba a ser la rival de la jefa en el evento y al no aparecer le dieron ese papel a Alicia Fox. No solo eso, sino que Jax llamó a su primo The Rock para pedirle consejo y recomendó que se fuera si no estaba contenta. De esa forma, la luchadora decidió dejar Raw. Tal y como inicialmente se reportó, hay varios talentos descontentos con su lugar dentro de la empresa, siendo Neville uno de ellos. En principio también se incluía Jax en la lista, aunque pronto sugirieron informaciones respecto a una baja por enfermedad o lesión. Tal y como se vio ayer, Kane derrotó a Finn Balor en Raw. La Gran Máquina Roja no solo venció al irlandés, sino que le ganó con una gran diferencia de fuerza, aplicándole varias chokeslam. Esta decisión fue considerada como extraña, ya que Balor había derrotado a AJ Styles al día anterior. Según ha informado Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, varias personas estaban en contra de que Balor perdiera ante Kane tan solo para aumentar la credibilidad del segundo en vista de un combate contra Braun Strowman. Indica que incluso gente que normalmente defiende las decisiones de Vince McMahon le intentaron convencer de que no tomara este rumbo. No solo los directivos, sino varios luchadores cuestionaron esta derrota. Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet ha especulado que podría ser una historia por parte de WWE donde Balor tenga que convertirse en el demonio para así poder derrotar a enemigos más poderosos. Actualmente Balor no tiene una historia definida, su rivalidad con Bray Wyatt está en parón por la enfermedad de su rival y no se sabe si se retomará a su regreso. Además, en varias ocasiones ha mostrado su interés de enfrentarse a Brock Lesnar por el Campeonato Universal, un título que nunca perdió en un combate ni tuvo una revancha en una pelea individual. La verdad, como les vuelvo a repetir lo que les dije en el análisis fenomenal de Raw, a mí se me hizo total y completamente injusto que le ganara de esa manera. Yo no estoy en contra de que Kane le ganara a Balor, pero haciéndole 3 chokeslam, o sea, no tiene sentido alguno. Sinceramente, con un empate probablemente hubiese sido mucho mejor, porque que Kane le ganara muy difícilmente a Balor hubiese estado increíble para que la credibilidad de Balor no bajara. Todavía si fuera AJ Styles, pues te lo creo, ¿sabes? Porque AJ Styles, su credibilidad está por los cielos, o sea. Pero el caso de Finn Balor es diferente, así que pues vamos a ver cómo sigue el rumbo de Finn Balor. Y bueno, pues eso ha sido todo. Como se darán cuenta, ya empecé a volver a decir mis opiniones en las noticias, pero esto es solamente porque quiero animarlos también a ustedes. Me he dado cuenta que muchísimas veces en todos los videos de noticias lo único que me encuentro son comentarios de salúdame, buen video y cosas así. Sinceramente también me gustaría que comentaran cosas como qué les pareció una noticia o sobre alguna opinión. Es más o menos como si tuviéramos interacción entre ustedes. Yo doy mi opinión, ustedes dan su opinión y todos felices y contentos. En verdad me gustaría saber qué es lo que piensan. Por esa misma razón vuelvo a comentar mi opinión de las noticias cada vez que las digo, para también darle un rumbo distinto a estos videos. Así que, por favor, espero más interacción con ustedes, porque a veces digo, voy a contestar preguntas o voy a contestar comentarios y de repente me encuentro un salúdame o buen video y me quedo así como que, ¿cómo contesto esto? Y al final no contesto nada, pero sí que leo sus comentarios y en verdad les agradezco todo ese tipo de comentarios que son de apoyo, pero en verdad comenten otra cosa que no sea salúdame en el próximo video. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan y comenten que se suscriban para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.